shrapnel, shrapnel, round shrapnel. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. Les traigo guía intermedia con el Tinker. El Tinker de fuerza. Mis causas, los editores, les hago guía de Tinker. Y me ponen al Clockwork, qué pendejos. No se les puede juzgar porque ellos no juegan Dota, pues. Juegan poquito, casi nada. Son dos mis causas. Se han hueveado, eh. Solamente para joderlos estoy haciendo guía con el Clockwork. Espero que no le pongan Tinker. A ver, Clockwork posición 4. Primero saber contra quién vamos a ir y con quién. Night Stalker offlane, ya. Yeah. ¿Contra quién vamos a ir? Phantom Assassin. No sé si es Vara support o Tuskar support. Azula confi. Confi los 3 G. No, sí. Z. 4 F2, F1, Tab, Mouse 5. Mouse 4, X, F3, 5. Estopear, Taunt. Ojo, Legacy. Estopear. Sí, 110. Respawnear. Ya. ¿Cuál va a ser mi salida? No sé, es que son fuertes estos. Cuando son fuertes, no puedo salir con botas. Voy a ver contra quién voy a ir, ya. Y de acuerdo a eso compro. Porque si es un support 5 mili y salgo con botas, me va a pegar. Me va a ganar, pues. Y esa no es la idea. Venomancer. Ok, es vara support. Ya, vamos a salir más fuertes. Curas de vida, un ward. Y nada más, creo. O sea, normalmente yo suelo salir con botas, con Clockwork. Pero como este es un Vara 5, y es melee, y es una Phantom HC, pues son 2 melees. ¿De qué me sirve a mí salir con botas contra héroes que son igual o más fuertes que yo? Ese es el detalle. Entonces, para ganarles a estos héroes que son melee, tienes que ser más fuerte que se va. Tienes que ser más fuertes que ellos. Normalmente al 4 le sacas Tranquil Boots, ¿no? Buena compra. Ahora que estoy viendo esta línea bien, es una Phantom, entonces las Phantoms spamean daguitas. Yo voy a estar bien. El Clockwork es bueno, pues la línea, porque su batería es bastante efectiva. Mientras que el Vara no, ni siquiera puede golpearme. Pa, cómete la bombita. Esto es peligroso, me comí dos golpes innecesarios. Vamos por un palito, Magic, porque la Phantom spamea. Yo no voy a las hitear, yo a lo mucho voy a denegar e intentar desgastar al enemigo. Nada más. Denegado, papu. Bien, el vampirito tiene que farmear. Este pulsito lo voy a hacer yo. Hasta ahora todo bien, la línea es bastante simple, la verdad. Ese creep no se lo lleva el vampiro, por eso me lo llevé yo. Muy atento con eso y con los denites también. Bien, vampirito. Hasta ahora todo bien. El siguiente pull me corresponde hacerlo a mí. Comemos arbolito, golpeamos ositos y hacemos el pull con fe. Ya, qué chucha, me pulió un mago. Oh, el vampiro está en problemas. ¿Qué pasa con mi causa? Toma. Lo malo es que el daño de la batería se reparte entre muchas unidades, así que cuando se junten muchas unidades, procura no jugar tan agresivo. Que el tink, que el Clockwork no es tan efectivo. Deniega, intenta denegar. Bien, vampirito. Ah, ¿lo curo, creo, o me curo yo? No. Hasta ahora todo ok, todo está bien. Al medio, puedo ir a gankear, creo. Se están mechando. Creo que le meto misil y lo mato. No, ¿qué estoy haciendo? Tengo que cuidar al vampiro. ¡Ah! No, ya se murió. Concha su madre. Te vengaré, vampiro. Toma. No puedo pelearles a los dos juntos. O al menos con muchos creeps me parece que no. No voy a centrarme mucho en el medio. Voy a centrarme en la línea de abajo, que me parece que podemos ganar. Mi culpa. La verdad fue mi culpa que el Night Stalker se haya muerto. Un creepcito para mí. La vaquita, si quiere hacer un pull, no lo tengo que dejar. Tengo que interceptar esos. ¡Oh, mierda!
Perdón. Ya me morí, creo. A su madre. Ay, muerto. Carajo, qué difícil esta línea, weón. Ah, es que son dos milis, ¿no? Son fuertes. Debería comprar armadura. Esto. Aquí. No, no, no. Estoy bien. Voy a llegar a mis botas nomás. Voy a jugar más agresivo, ya. Estoy jugando muy pasivo. Mira esta vaca. Tiene menos vida, weón. ¿Cómo chucha me va a ganar esta vaca? Pasa, carajo. Fuera. Fuera y un war acá en tu cara. No vas a ver este war. La clave para ganar esta línea, ¿cuál sería? Niveles. Mi nivel 3 me hace muy fuerte. Dale, vampirito. Farmea, pues, causa. A su madre. Dos creeps se ha perdido en mi cara. Farmea. No. Mi causa no farmea tanto. Quiero pulear esto, porque la línea se ha pusheado. Les puedo quitar niveles si hago bien este pull. Golpéame, trollcito. Bien. Me jale los creepsitos. Uy, se hizo stack encima. Medio. Rotación del Tuskar. No puedo hacer nada, causa. Estoy en esta línea. Voy a pensar bien mis ítems. Es que en verdad hay mucho daño físico. No sé si sea tranquil boots. Creo que puedo hacer face boots. Es que cuando hay mucho daño físico, sacar tranquil boots es una tontería. Face boots puede ser mejor. Si puedes robar la runa del minuto 5, por favor. Uy, ¿qué es el Tuskar abajo? ¡Vampiro, el Tuskar te cae! Te puede morir. Ya se murió ya. Creo que yo también me voy a morir. Auxilio, Rubik, ayúdame. ¿Qué pasa? Les ha quitado daño, por eso no tengo miedo. Uy, chucha, tengo miedo. Minuto 5, el Tuskar hizo rotación, weón. Las bounties la van a ganar. Pero en el minuto 5 el Night Stalker también se achora. El vampiro es muy agresivo de noche. Vamos por la vaquita, que es más lenta que nosotros. Muere, Sonsin. Un tanguito para mí. Creo que sí voy a jugar con Facebooks. A veces los supports pueden jugar con Tranquilboots. Pero este me parece que es un buen juego de Facebooks. ¿O no? No estoy 100% seguro, ¿eh? Es que también tienen mucho daño mágico. Tranquilboots con Bracer. Pues sí, es que también tienen Venomancer y Storm. Mi héroe es bueno aquí. Regular, creo yo, ¿eh? Vampiro está ahí en algo. Creo que podemos matar a la Phantom o intentar molestar. No, ya se fue. Top lane, la Naga no creo que tenga problemas contra el Venomancer. Aún ando pensando mis ítems, pero esta Phantom siento que se puede morir. No es necesario meter las cajitas. Con el daño nomás se muere. Puntazo al misil. La vaquita vino con su Bracer. El Storm es un problema porque en nivel 6 se va a meter contra el Arc Warden. Creo que voy a jugar con el Arc Warden. Porque estoy seguro que el Storm va a meterse contra el Arc Warden. Es lo más obvio, ¿no? Y si él se mete contra él y gasta toda su mana, yo lo puedo matar cuando él se escape. Ahí se va a tirar mucha mana. 100 de mana le queda. Muerto. Bien. Bien pensado. Pues vamos arriba, Clock. Necesita ayuda la Naga. ¿Cómo vas a necesitar ayuda? Es que es una Naga mala. ¿Por qué no usa la primera para farmear? Farmea, sonso. Voy a hacer Tranquil Boots, creo, causa. Tranquil Boots y un Bracer para ser fuerte. Esta Naga. Estas Nagas que no usan copias, weón. Causa una buena Naga Siren. Te lanea tranquilo con las copias. ¿Qué haces, vaquita? Ven acá. Pégale, vampiro. Muerto. Ese Storm se ha muerto otra vez. Estoy de bajada. Aquí estamos bien. Es que no tiene caso ayudar a una Naga Siren contra un Venomancer. El Venomancer no le hace nada, ¿o? Si juegas al Dota, vas a saber esas cosas. Si juegas al Dota y no sabes esas cosas, es que no juegas tanto al Dota. Esta Phantom muere también. No la voy a golpear, solamente estoy haciendo daño con mi batería.
Ahora, cuando ya está empezando a escapar y ya no hayan tantos creeps, ahí sí el daño de la batería hace bastante. Ya, estamos bien. Una clarity. El bracer es para ser fuertes. Un ward. Y veo un Tuskar por aquí, acechando el minuto 8. Creo que eso se puede morir si le da al Warden. Bueno, no le metió nada. El Storm Spirit es un poco peligroso. No sé a quién pueda iniciar yo para... O sea, no sé quién pueda iniciar yo para matar. Porque el Tuskar no sé qué... ¡Oh, chucha! Se metieron. ¡Ah! ¡Aso! Me voy pues contra el Tuskar nomás. Porque el Storm salta. Tanguito y pegar, porque no tenemos más. Aso, se murió el vampiro y yo también creo. Ay. Auxilio. Rubik, ayúdame. Estoy de bajada, se metió un triple, weón. Aso, ya, está bien. Magic One, ¿será buena compra? Es que sus dos supports son melee. Como son melee, se meten, pues son bastardos, se meten de cara a morir. Vamos Magic One, el Storm spamea poderes. Me parece que voy a estar cubriendo mucho la línea del medio y voy a jugar agresivo en la línea de abajo. ¿Cómo se hace eso? Caminas abajo y te guardas el TP para el medio. Maya, ¿será buena compra? No lo sé. Yul, ¿será buena compra? No lo sé. Posición 4, Clockwork. O sea, lo ideal es ser tanques, ¿no? ¿Una urna? Puede ser. Vamos por ese Tuskitar. ¿Dónde vas, Caos? Estás muerto. Estás que la haces larga. Muerto. Nivel 6, listo. Objetivos para matar. El único es el Venomancer, weón. Este es el único objetivo, pero tiene Vessel y está bien fuerte. Aso, hay un Haste. Peligroso Storm con Haste. Hood of Defiance. Top lane, la Naga siendo acechada por la vaca. Creo que voy a tepear nomás. La van a seguir. Con fe, pues mataré a uno. Mi objetivo, el Venomancer. Es el único al cual creo que puedo matar. ¡Puta! ¿Qué es esto? ¡No me jodas, weón! Ya fue, me morí, weón. Creo que es Hood of Defiance. Vamos a comprar antes de morir. Muy mala suerte, weón. Sí han piqueado bien estos inútiles, weón. Porque el Tuskar mete pelotita y yo no puedo matarlo. El Storm se va a hacer Orchid. Va a ser un juego muy, muy fuerte de Storm. Dependemos un poco del vampiro. Ah, su madre. Está bien. Me gustan estos juegos. Bastante de presión. Presionan mucho. Aquí el Night Stalker se tiene que lucir. Porque este héroe es bueno en contra del Storm. Más bien tengo que ver en qué línea puedo matar. Creo que la única es el del Venomancer. Es la única. Se salvó de chiripa aquí, de pura suerte. Porque las cajas lo botaron para acá, weón. Voy a. Creo que aquí no tiene ward. Subo. Se muere. Así te haga visión con cobras. No va a escapar. Estoy perfilado. ¡Pah! ¿A dónde vas, causa? ¿A dónde vas, Tuskar? Mira cuánto daño me hace, don. Estoy muerto. Ni para usar la Magic, estaba muerto. Pero está bien, ¿no? Yo soy el posición 4. El Venomancer es el Love Laner, es el posición 3. Si yo me sacrifico por el posición 3 es como una victoria. El TP creo que no lo voy a usar a menos que esté 100% seguro que la pelea se va a dar ahí. Ese Storm Spirit va a ser un problemón, weón. El TP no lo voy a usar aún. No tengo ulti, no soy tan útil. Ah, Storm DD, 300 de mana. Mi objetivo sigue siendo el Venomancer. Ya se murió el vampiro, weón. La Naga, Yasha. Phantom,
farmeando. Ok, Tuskar tiene Facebook, Art Warden muy expuesto, ¿ah? Tengo que ir a ayudarle nomás. ¡Ay, no! Ni para meter el hookshot porque él se murió de huevón nomás. La naga no tiene ni segunda ni ulti. Pero van a tepear. Supongo que se va a morir el Tuskar. No creo que no se muera. Sí, está muerto. Me estoy guardando mis poderes para este sonso. Para el Venomancer. Sí lo mato. Venomancer sí cae. Pero necesito uno más. Un TP. Si alguien tepea está muerto. Pero si no tepea nadie no puedo. Muchas unidades. Mi primer spell se reparte mucho entre tantos creeps. Ahora si está solo sí lo mato. Ah, me meto nomás, caos. Los creeps se van a morir y creo que la estructura va a pegarle el Venomancer. O sea, muerto. Jugar con el daño de la estructura es buena idea. Esta huevada se deniega y me voy a mi jato. ¿Por qué me va a matar el Storm? Ah, Phantom Assassin se está armando. Hood creo que está bien para mí. Oye, no planto los wards, ¿no? Es que yo soy el 4, pero igual debería plantar los wards. El Storm Spirit es un buen pick aquí. Tuskar Facebook, Storm Orchid. Peligrosísimo. Voy a farmearme este campamento para poder sacar mi chavito. Mi hood of Defiance. El vampiro tiene que estar muy atento aquí. Wards defensivos nomás creo, porque es necesitamos saber dónde está el Storm. Voy a poner wards defensivos para ver dónde entra el Storm. El Judas de Defiance igual también me sirve contra el Storm. Naga ya va a sacar manta. Este Hood está listo. No voy a hacer pipa ni cagando. Mayas, no sé. Estoy viendo un Tuskar intentando matar a mi aliado. Está huevón. Storm Spirit. Mi héroe es bien malo contra el Storm. O sea, para inutilizarlo tengo el hookshot y las cajas. Pero las cajas no tiene que entrar en él. Phantom armándose, ¿no? Naga Siren no tan armada. Yasha nomás tiene. Objetivos para mí. El único es el Venomancer. El que sí o sí puedo matar. La vaquita también puede ser. Tranquilos. El Storm se quedó sin mana. Muere, sonso. Uy, se enojó. El Tuskar ya la cagó, gastó su snowball mal. Muere con la batería. Esa Phantom la puedo juquear, weón. Bueno, tengo que chapar ángulo nomás. Si no se está escapando, le metemos nomás todas las cremas. Ah, misil. Venomancer, sonso, ¿qué haces? Toma. Hay que esperar que el Storm gaste su mana y de ahí se muere. No es tan bueno este Storm. Sí, es medio heal. Medio heal este Storm. Muere, sonso. Dios mío. GG, acábenla. He sacado 1600. A ver, les explico cómo funciona. El Storm Spirit es súper imposible de matar en este juego. Un buen Storm Spirit. Pero como ese Spirit es una caca. ¿Saben por qué es una caca o por qué digo esto? Porque el weón gasta toda su mana. A pesar de que no ve a nadie. Y se muere. O sea, la única forma que este idiota se muera es por culpa suya. ¿Por qué? Porque él gasta toda su mana y luego ya no puede escapar. Entonces ni siquiera me estoy esforzando en matarlo. Él solito se está suicidando. Una vaquita me ha marcado. Auxilio. Normalmente con Clockwork posición 4 el cetro es buena compra. Solamente compré Hood porque hay un Venomancer en el juego. Pero cetro es bastante bueno para nosotros. Aprovechar estos wards obviamente lo voy a hacer. Tuskar me hace mucha hora. Si le inicio, él usa su snowball y gana tiempo. Phantom por ahí que es un objetivo más decente y encima se quiere guardear. Hola.
Telequinesis para atrás. Paciencia. Hookshot. Puta madre. Suave, suave. Cajas para defender. Cajas defensivas. ¡Plah! Empujando a todos. La cae con ese hookshot, weón. Paciencia, paciencia. El talento, le di al talento de armadura, por si acaso. Sí necesito buena vida aquí. Poquito a poquito mi cetro va a ir saliendo. Poner un guard aquí es mega obvio, así que voy a ponerlo aquí. Es menos obvio. Ese hookshot fue muy malo. Arwarden, ítems de Arwarden. Naga, ítems de Naga. Manta, difusa. Night Stalker va a ser pipa. Yo no voy a hacer pipa. Esperar nomás. Esperar. No puedo, no tengo muchos objetivos para iniciar. Entonces solamente se juega así, esperando, jugando con tus aliados, ¿no? Normalmente el Clockwork solearía gente. Los mataría yo solo. Pero en este juego al menos no puedo. Necesito ser paciente. Venomancer sí puedo. Abajo en el minimapa se ve. Se sacó Forstaff. Inteligente mi causita. Pero sí puedo matarlo, no solo. Uy, Phantom Assassin subiendo. Las cosas ya... Puta madre. Iba a decir que las cosas ya no son iguales. Puta madre, auxilio. Bueno, mataron al Venomancer abajo mientras tanto. Tienen que entender que el trabajo del posición 4 no es farmear, sino buscar kills, pero tampoco forzarlos a tal punto que no puedas matar y simplemente termines suicidándote. Tienes que pensar bien el kill. ¿Sale o no sale? ¿Con quién sale? Si puedes ir solo, adelante, mátalo. Pero tienes que informarte bien, porque si tú vas solo y te muestras simplemente e intentas matar por tu cuenta a un enemigo el cual no puedas matar, por ejemplo, el Storm Spirit, vas a terminar fideando. Tú no quieres fidear. ¿Esto lo cogeré yo? Pues nadie coge. Para conseguir un kill aquí, con mi héroe en este juego contra esos enemigos, necesito a mis aliados. Poquito a poquito sale mi cetro. Al vampiro, al mago. Abajo hay una vaquita. La puedo matar, la vaquita. Creo. Estoy pingueando para que mis aliados lleguen. Porque mira, tengo war aquí. Muchos wars para poder matar a la vaquita. Arwarden ya está listo ya. Solamente tengo que esperar que él marque y ahí lo cuadro. A ver, marca. ¡Pa! ¿Dónde vas, causa del cuello? Muertos son, sí. Porque si yo le meto el hookshot primero y él usa el charge, se va. Todas esas cosas tú tienes que saber, como buen Clockwork, ¿no? Si el enemigo tiene fuerzas, no puedes iniciarlo con cajas. O sea, es diferente. Vas a ver. Si está mal posicionado y quieres iniciar un enemigo con Forstaff, se inicia diferente. En algún momento del juego lo haré. Mis aliados están pusheando. Hasta ahora todo bien. Tuskar igual, ¿no? Es un enemigo molesto. Su Snowball nos hace perder mucho tiempo. Al menos con el Clockwork no puedo matarlo. Malcriado ese Venomancer. Se puede morir, ¿ah? ¿Eh? Hablen, amigos. Back. Get back, dice. Si dice get back, yo hago caso. Me parece que estos mis enemigos están por aquí, metidos en su jungla. Abajo veo un Tuskar intentando de guardear con su clásico Sentry en la colina. Mi war está aquí, causa, no lo vas a detectar. Buscando ángulo para matar Tuskar. No, Ruby, ¿qué haces? No, causa. Canta, Tusa. Checa esta cajita. ¡Lim! Pa, empujados todos. Me voy por la vaquita nomás. Activamos el chavo. Suave nomás, que me estoy muriendo. ¡Ah! Hookshot antes de morir.
El Storm Spirit ya no sé qué está haciendo. No sé qué hace el Storm. Por si acaso, los Ranked no solamente son... O sea, no solamente sirven para que tú mejores tu habilidad, ¿no? Tu nivel, tu skill. No sé cómo más llamarle. Sino también es para que tú practiques tu paciencia, tu temple. No solamente practicas en el lado, del práctico, ¿no? Sino también del psicológico. ¿Qué tanto estás dispuesto a aguantar? ¿Qué tantas estupideces puedes aguantar en el juego? Y a pesar de que tus aliados hagan huevadas, tú seguir jugando, weón. Y que eso no rompa tu concentración y tú puedas seguir teniendo un buen juego. El mismo caso del Storm, ¿no? Un buen juego de Storm, pero este weón toy de bajada. Por más bueno que sea su juego aquí, porque el héroe es muy bueno contra estos, a excepción del Night Stalker. Si él, a la primera que algo sale mal, no quiere jugar, pues claramente aún no está preparado para subir su medalla. Porque es un... No sé, pues... Muy engreído, yo qué sé. Toma, misil. Entonces todas esas cosas negativas no te van a ayudar a subir tu medalla. Esas cosas también son importantes. Bueno, yo cuando juego mis rankeds, yo no insulto. Y si insulto, insulto para mí. No prendo el micro y digo, concha tu madre, apestas, ¿no? Deja de jugar Dota o así. No, yo no hago eso. A veces, pues, pero raras veces. No sé qué hago acá, me voy a morir ahorita. Y ya. Esa es más o menos mi explicación del por qué mucha gente también pierde partidas, a pesar de tener juegos tan buenos, ¿eh? Yo supongo que ustedes conocen mucha gente así. Jugones que juegan bien, pero son tóxicos, pues. Y a la primera que algo sale mal, o que el enemigo, que tu aliado la caga, ya empiezan a romper sus ítems, que eres una caca, que nunca va a salir de leyenda, ya saben cómo son. Asu, ¿qué chucha voy a hacer yo? A ver... ¡Hookshot! ¡Pa! ¡Pa atrás! No lo voy a meter en la caja, pues. Este va a ser bolita. Activamos, chavo. ¿Por qué le saco el cetro? Porque el cetro refreshea nuestros poderes. Y nos da velocidad de ataque, creo, y de movimiento, si no me equivoco. Movimiento, velocidad de ataque y me estoneo por 8 segundos, creo. No, me estoneo 4 segundos y dura 8 segundos mi velocidad de ataque y de movimiento. Es como que me vuelvo loco. No sé cómo puedo probarlo, a ver. Es que sí sé cómo funciona, pero lo voy a mostrar, ¿eh? Metemos ulti. Metemos todas las cremas. A su madre, se murieron muy rápido. Ya, voy a activar esto, ya. El overclock. Checa cómo ataco. Estoy loco, weón. Y mis poderes vuelven a cargar. Pero cuando acabe este lapso de tiempo de 8 segundos, ¡plin! Me estoneo. Normalmente con Clockwork sí es buena compra el cetro. Tienes dos formas de iniciar. Tienes más, la verdad, porque esta es una forma de iniciar. Las cajas también son buenas en las peleas. Si las colocas adecuadamente, son muy buenas. No solamente porque atrapas a un enemigo, sino que también porque empujas a los otros, dependiendo qué es lo que quieras hacer, qué es lo que necesites. Aquí, por ejemplo, no me conviene mucho atrapar a mis enemigos, porque el Venomancer, que es mi único objetivo, tiene 4-star. Entonces tengo que jugar mejor mis cartas si quiero ganar estos juegos. ¿Cómo funcionaría una decisión contra el Venomancer? Checa, te voy a mostrar. Tú lo inicias, metes tu hookshot, plin, cajas para atrás, y luego te mueres. Porque no puedes pegar las cajas. Pero así más o menos sería una iniciación contra un enemigo que tiene 4-star. Ese es todo, está de mazo. Fue por vara. ¿Qué será después de tocar esa caja? No sé, tíos. Yo cumplo con hacer las guías nomás. Esta guía no fue muy entretenida porque los enemigos pues simplemente se desanimaron y ya no querían jugar. La Storm Spirit empezó muy bien, de ahí murió y le echó la culpa a su equipo. ¡Ah, qué asco estos cacas! No merecen ganar y pierden.
Es clásico, no tolera mucho. No tolera mucho causas. No hay mucho que decir, la verdad. Normalmente siempre salgo con botas, con Clockwork. Pero yo sé que cuando voy contra enemigos que son melee, Spirit Breaker 5 y Phantom Assassin HC, salir con botas me hace no ser tan fuerte. Por eso salí con Windlands, que es ligera velocidad de movimiento, ligera. Esto para pelear y esto para tradear. Ya posteriormente me traje Magic, me hice un Bracer con Tranquil Boots. Como nivel 10 tengo un talento de armadura, dije, mejor no me hago Face Boots, me hago Tranquil Boots. Porque las Face Boots son muy caras. Y así como hay mucho daño físico, también hay daño mágico. Por eso no me saqué Face Boots. Ya dije, llego a nivel 10, le doy mi talento de armadura y con eso ya estoy piola. Eso sí me parece buena compra porque este hace mucho daño mágico y este también, porque es Venomancer, pues. Y por eso me compré esto. De ahí sacar Forstaff, Atos, no sé. Me parece que un Cetro es mucho más efectivo por los dos hookshots que puedes tener. Y si colocas bien las cajas, hace bastante el Clockwork. Espero les haya servido esta guía intermedia con Clockwork. Ya saben, tíos, no tienen que ser tóxicos, huevones. El Dota o los Rankeds no te preparan para simplemente ser un buen jugador. Tienes que ser también bastante tolerante, porque si no lo eres, te vas a psicosear y vas a terminar tirando partidas que posiblemente puedas ganar si te esfuerzas el doble. No solamente tienes que estar preparado como jugador, ¿no? Individualmente, sino también psicológico, mentalmente, la verdad. Así funciona esto para mí. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.